Bienvenidos Changers, soy Eichel y este es el primer webinar que hacemos para Imagine Changer. Vamos a hablar de iniciativas solidarias ciudadanas o, dicho de otra forma, gente que cambia las cosas a mejor con las herramientas que tiene a mano, que la verdad es que son las que tenemos todos, ¿no? Lo que nos van a contar es cómo se pone en marcha un proyecto solidario que empieza con una idea random y nace de la nada. Puede parecer muy loco, pero luego cuando se lleva a la práctica puede terminar siendo un éxito y ayudando a muchísima gente. Por ejemplo, María, ¿no? Que ahora nos contará cómo ha conseguido que los vecinos dejen sus beefs de aquí no hay quien viva y que realmente se ayuden, se apoyen, se echen un cable unos a otros y compartan lo que mejor saben hacer. O Carlos Soler, ¿no? El influencer que sí ha puesto la chaquetilla de cocinero para dar de comer cada domingo a personas sin recursos porque es heavy. Pero en Madrid no había comedores sociales el domingo hasta que llegó él y su ejército de followers. Y Sergio, un Don Quijote de Granada que se ha tirado todo el confinamiento montado en su patinete eléctrico con una armadura anti-COVID que ya nos contará que se ha montado él, repartiendo medicinas a enfermos de cáncer. Hay muchas ganas de escucharles. Vais a flipar, seguro que a algunos les conocéis, a otros no. Vais a descubrir cosas alucinantes de ellos porque son gente de acción, como vosotros que nos estáis viendo, Imagine Changers. Bueno, y también quiero nombrar a Imagine, que nos da este espacio para hablar y dar difusión a estas acciones. Porque, a ver, bancos hay muchos y van a estar siempre, pero en tus manos está elegir. Así que gracias por ser una banca diferente. Pero bueno, nos centramos ya en lo que vamos a hablar. Ya sabéis que pronto nos quitamos las mascarillas y se espera alcanzar el 70% de inmunizados para el mes de agosto. Pero si volvemos la vista atrás, lo que hemos vivido ha sido muy loco. El confinamiento, ¿no? Todos encerrados, separados de los nuestros, sin saber qué iba a pasar, algunos enfermos y con mucho miedo, ¿no? Esa sería la palabra. Pero hay peña que se lo ha currado mucho para que saliéramos adelante y hoy tenemos a tres de esas personas que nos van a hablar de sus proyectos. Son inspiradores, yo no encuentro otra palabra. Y bueno, vais a escucharles y vais a conocer mejor las cosas que hacen. Empezamos con María. María, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, habéis creado la red social Tiene Sal, que anima a los vecinos a que sean solidarios entre ellos. A ver, cuéntanos cómo funciona esto. Pues, la plataforma Tiene Sal es una red social para vecinos. Lo que pretende es que la tecnología se use para acercarnos en vez de para alejarnos. Y queríamos facilitar que la gente que vive cerca se pusiese en contacto entre ellos, ¿no? Porque vivimos en estas burbujitas en las que apenas conocemos a los que tenemos en el bloque. Entonces, Tiene Sal realmente lo que pretende es que los vecinos se puedan poner en contacto fácilmente. A mí me parece esto alucinante porque el concepto que tenemos de vecino es, si oyes que va a entrar, te metes corriendo en el ascensor, ¿no? Ese vecino pesado, el vecino cotilla, el niño que toca la flauta, que está aprendiendo a tocar Titanic. O sea, de hecho, yo os voy a reconocer que hay noches que me quedo leyendo esas notas que dejan los vecinos en las escaleras y en el ascensor. Os voy a leer una, ¿vale? Esto es totalmente real. Estimado vecino, amor de mis amores, no me tires condones por los balcones. O sea, rabia contenida con poesía. ¿Cómo lo habéis logrado esto? Nosotros lo que queremos es quitar esa idea del vecino mal, estos mensajes, ¿no? Que a veces se aparecen, ¿no? Pero no, queremos al contrario, reivindicar esa figura del vecino bien, pues tenemos gente alrededor que es maravillosa, que son la gente con la que compartimos bloque. Entonces, bueno, queremos que esos carteritos ya no valgan para la siguiente, ya que y además, al contrario. Ayudándoos mucho de la tecnología, ¿no? Correcto, sí. Realmente lo que hemos hecho es utilizar la tecnología para poder comunicarnos y luego, claro, que no se quede solamente en el móvil, sino que de ahí se rompa el hielo para que la gente se conozca fuera. Pero es como una excusa para poder contactar. Pero vosotros empezasteis antes de la pandemia. Entonces supongo que antes los vecinos se podrían encontrar, ¿no?, de forma presencial y cuando llegó el confinamiento tuvo que ser un boom.
Correcto, sí, empezamos hace 3 años, con lo cual todo empezó antes y la gente podía contactar, fue todo muy distinto al principio, ¿no? Queríamos retomar esas relaciones de toda la vida, volver a pedir sal, que la gente se conociese, y bueno, con la pandemia fue un boom, o sea, ha sido una pasada, ¿no? Al principio fue una ola de solidaridad muy grande, la gente quería realmente aportar su granito de arena a esta situación y hubieron muchísimos mensajes sobre todo para el colectivo más vulnerable, ¿no? Gente mayor para hacer la compra, gente con enfermedades, tema de alimento, ¿no? Porque hay mucha gente que económicamente, pues la situación sabemos cómo es y bueno, la verdad es que la gente se volcó a ayudar. Esa fue como una primera fase dentro de la plataforma con la pandemia. Luego una segunda más orientada al entretenimiento, la cuarentena amena, para que la gente, bueno, al fin y al cabo mucha gente está sola en casa, mentalmente tampoco era una fácil situación, gente con miedo, entonces, bueno, aportar también en esa parte. Hicimos un calendario en el que íbamos poniendo actividades que la gente podía hacer, pero también ayudada por los vecinos. Los vecinos se ofrecían talleres en ese calendario, tanto de yoga, ejercicio, aceites esenciales, cada uno lo que supiese hacer. Y también, pues, por supuesto, pues, bingos en los balcones, cantar o lo que fuese. Entonces, bueno, coordinar a través de la plataforma, que es un espacio seguro para salir a los balcones y poder hacer cosas. Y luego, una tercera parte muy importante que vino un poquito, o sea, la parte económica, ¿no? La gente sabemos cómo ha podido afectar esto, sobre todo a negocios, gente sin empleo. Entonces, fomentar el negocio local. Alguien, por ejemplo, que tiene un negocio que está cerrado, pues poder informar a los vecinos de forma práctica. Hago pedidos a domicilio o lo que pudiesen ofrecer en ese momento. Entonces, bueno, han sido como fue. Ha sido duro, pero también hemos visto cosas muy bonitas y cómo ha salido también algo que estaba ahí dentro, ¿no? De la gente y que quería de alguna manera sacarlo, ayudar a los otros y aportar. Está muy bien porque se ven súper claras las fases, ¿no? Y lo estás contando y cada uno está pensando, sí, yo en este momento también estaba así y tal, cómo ha ido sucediendo todo. También vamos a hablar con Sergio, que bueno, ya os acordaréis aquella liada de cuando llegaron a España los patinetes eléctricos, ¿no? En plan de, tienen que llevar casco, no, no tienen que llevarlo, que vayan por la acera, no, que vayan por la carretera. Incluso creo recordar que en 2018 los iban a prohibir. Bueno, de esto sabe mucho él, Sergio de Granada en Patín. Hola Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí estamos y eso, que fue eso, que no sabíamos por dónde ir, nos iban a prohibir y tal, y dijimos, que no vamos, que vamos a hacer una organización para defender nuestros derechos. Defender Llega nuestros derechos de patín de eléctrico, patín ¿no? eléctrico, exactamente. Pasa un año y llega el COVID. Y dijimos, bueno, como ya la gente dice que atropellamos gente por la acera, pues vamos a repartir alimento y comida que no nos vean tan malos y así equilibramos la balanza. Pero que no es cierto que vayamos atropellando a propósito a la gente por la acera, ¿vale? Y nada, y así empezó la iniciativa. Realmente aprovechamos nuestra estructura organizativa pues para dar un servicio a personas que tenían muchísimo miedo y habían pasado muchas calamidades, la posguerra, la guerra civil, todo eso. Y dijimos, bueno, pues a estas personas que han sacado a España adelante, hay que apoyarlas desde la juventud, que vean que unos vehículos tan ecológicos, tan buenos, puedan ayudarles y que vean que tienen ahí un apoyo para lo que le haga falta. A ver, tú eres el presidente de la Asociación de Patinetes de Granada Y de España. y de España. Madre La mía. federación. Qué bueno. Oye, y el tema es que os convertisteis en recaderos solidaridad en patinete. Vosotros lanzáis este mensaje, ¿no? De que, oye, estamos aquí para ayudar. Si necesitáis que os llevemos cosas, contactar con nosotros. Pero creo, al principio creo que no se lo creían o qué problemas tuvisteis. Claro, tú ten en cuenta que hoy las organizaciones ONG y todo eso, pues a veces parecen que son engañosas o quieren aprovecharse. Entonces, claro, tuve que hacer un vídeo, decir, oye, soy Sergio Ruiz Medina, presidente de esta asociación, el mensaje que se ha mandado es real, tenéis este número de teléfono para llamarnos y es un servicio totalmente gratuito. No te vamos a cobrar porque nos llames, oye, necesito 1 litro de leche, 1 kilo de lenteja, lo que sea, y te lo llamamos a tu casa sin ningún tipo de coste. La gente, ¿cómo va a ser gratis? Es gratis, de verdad, que no nos cuesta nada acercaros la comida o las medicinas de una farmacia. Y nada, lo mandé y ya todo el mundo empezó a llamar, a llamar, a llamar y así empezamos. Y este mensaje llega al hospital y de repente os Exactamente. llama una doctora, ¿no? De oncología. Exactamente, nos ¿Qué os llama dicen?
pues decía, oye, ¿vosotros podéis ayudarnos a nosotros para acercar la medicina a pacientes hemato-oncológicos? Decir que los pacientes hemato-oncológicos son los que han pasado radioterapias, quimioterapias, tienen algún problema en la sangre y no tienen ninguna defensa. Por lo tanto, una infección de COVID hacia ellos o de un familiar que los cuida es muerte prácticamente segura. Entonces, nos llamaron porque vieron el mensajillo, pues, de tanto que se extendió, y nosotros, por supuestísimo. Entonces, yo me encargué de que ciertas personas, tres, cuatro personas, se encargaran concretamente de este tipo de servicios, solo del hospital a las casas que necesitaban este tipo de medicina. Y nada, todos los días llamaban, tenían nuestro encargo, mira, hoy toca en tal sitio. Yo tomaba los pedidos, se los pasaba a estos voluntarios concretos y ellos ya se encargaban de llevarlo a eso. A la misma vez que se enteró el hospital, se enteraron los trabajadores sociales de Granada, tanto del Servicio Andaluz de Salud como los del Ayuntamiento. Entonces, es lo que estaba explicando. Ellos tienen una especie de recurso, es decir, una persona tiene estas necesidades, pues esta asociación le cubre la medicina o la comida como Cáritas, no sé qué. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos, mira, una persona, por ejemplo, un caso real, una persona de 80 y pico años perdió su documentación. Hablando de DNI, tarjeta de banco, la tarjeta del SAT, muy importante porque tiene que ir a por medicina y no puede sacar la medicina. Entonces, nosotros le acompañamos a la policía que se saque su carnet, a la sanidad para que se saque su tarjeta sanitaria, a todo tipo de cosas, porque claro, una persona con 80 años sola. Imagínate nos cuesta a nosotros los jóvenes hacer los papeles y todas las cosas, imagínate una persona con 80 años, imposible, pues este tipo de servicios lo íbamos cubriendo. Que aunque ya hemos terminado todo el servicio de medicina y comida, sí es verdad que este tipo de servicios lo seguimos haciendo, porque una vez al mes o dos nos llaman los trabajadores sociales, mira, tenemos este problema, tú puedes solucionarlo, y digo, venga, ahora mismo te llamo. Hablo con los voluntarios, mira, yo me encargo, yo puedo, y lo cubrimos. O sea, Es que ha decir, quedado, ¿no? Ahí latente el echar un cable, ¿no? Después de todo lo que vivisteis en el confinamiento. Bueno, luego nos claro. vas a contar cómo salíais en aquel momento, porque me acuerdo que era como que nos fuéramos a Marte, ¿no? Si tenías que ir a algún sitio, los guantes, las gafas de bucear, luego nos contarás. Pero ahora quiero leeros una frase textual. Os voy a pedir que la escuchéis bien, porque es una frase que cambió el rumbo de la vida de muchas personas. Atentos. Si por la situación que vivimos no puedes trabajar, o no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre. No te vayas a la cama y mucho menos tus hijos sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos. Cuenta conmigo. Es directo, ¿no? Sencillo, simple. Bueno, pues fue una auténtica bomba. Es una story de Instagram de Carlos Soler, estuvo 24 horas y sus followers se lanzaron a echar un cable a aquellos que pudieron ayudar. Carlos, menudo power tienen tus seguidores. La verdad que sí. Qué bien, qué bonito suena tu voz y el mensaje, ¿eh? Pues sí, la verdad que fue un boom. Fue una historia que subí pensando en aquellas familias que pudieran estar pasando normal. Yo, dentro de lo que cabe, mi sector no ha sido tan dañado, porque al final me dedico a las redes sociales. Las redes sociales siempre han estado vigentes y con el COVID más en auge. Entonces, a mí no me ha ido mal. Entonces yo pensaba en aquellas familias que habían perdido los trabajos, que habían perdido, pues bueno, todo, y pensé, ¿cómo puedo hacer para utilizar, darle un buen uso a mis redes sociales, a tanta gente que me sigue, a tanta comunidad, una tan comunidad tan fiel, tan grande, para hacer algo de bien en todo esto tan malo que está pasando? Y se me ocurrió subir esa historia, me escribieron familias de toda España que estaban pasando una etapa mala, un mal momento. Y bueno, lo que hice fue darle voz a esa familia para que la gente que estuviera en sus pueblos o en sus ciudades pudiera ayudarla. Entonces, uní gente que necesitaba ayuda con gente que quería ayudar. Y así fue un poquito todo. Yo desde Madrid solo pude ayudar a la gente que estaba aquí en Madrid, pero bueno, gracias a esa red, que al final es lo que tiene el tema online, que te puedes conectar con gente de todo el mundo, pues se fueron ayudando entre guapetones. Así les digo, así le llamo yo a mis seguidores. ¿Cómo les llamas? Guapetones. Guapetones. Como tú. ¿Y cómo son esos guapetones? Me gustaría, no sé, ¿qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es tu comunidad? ¿Qué tipo de personas? Pues mi comunidad es un poco muy diferente a la que normalmente tienen los influencers. Los influencers suelen tener una comunidad, pues, muy joven, muy activa, en el sentido de comentar, dar like, no sé cuánto. Pero yo, como digo yo, soy un poco abuela, pues, y lo que publico es muchas cosas, pues, de recetas, de decoración, de hogar, de mi perra, de mi pareja.
pues me sigue gente muy mayor y el rango de edad que me siguen, pues me siguen muchas madres, me siguen gente de 30, de 40, de 50 años y realmente son la gente que quiere ayudar, gente que tiene poder adquisitivo, gente que realmente puede hacer todo este, puede hacer este cambio desde un pequeño gesto. ¿Esperabas que fuera a ocurrir algo así después de subir esa story? Hasta el día de hoy se ha hecho la vista atrás y no esperaba nada de lo que ha acontecido hasta ahora. Yo aún sigo flipando y me da vértigo cuando miro atrás. Sí, sí, sí. Me gustaría que me contaras si recuerdas alguna anécdota de esos primeros días de estar haciendo de conexión entre unos y otros, algo que te llamara especialmente la atención. Pues, bueno, te puedo contar actualmente la chica que viene a limpiar aquí a casa, que ya me pongo, yo soy igual de madre que ella, nos ponemos los dos a limpiar y ella me ha hecho una mano, ella la conocí ayudándola. Y el manita que viene a ayudarme también, porque me he mudado y tengo una casa nueva, también lo conocí ayudándole. Entonces, al final ha sido un cambio de favores. Esto es súper curioso porque, bueno, luego hablaremos con María, porque en la comunidad de Tienes Sal también al final estas relaciones que comenzaron así en la pandemia han terminado siendo personas ya que forman parte, ¿no?, de tu vínculo de amigos, compañeros, ¿no? Es muy guay, es alucinante. María, te pediría que me explicaras precisamente en la comunidad de Tienes Sal qué fases vivisteis, cómo actuaba la gente. Fue al principio, estuvo muy orientado a una solidaridad, o sea, a querer ayudar, o sea, como una urgencia de querer ayudar. Pero ha habido un poco de todo. Yo creo que cada uno ha ofrecido lo que podía. Yo creo que eso es muy bonito y también es como una reflexión vital, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Cuáles son mis recursos? Igual no estoy en una situación económica de poder dar dinero a otra persona, pero ¿qué sé hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces yo creo que en una plataforma como la nuestra, que está abierta a gente de todas las edades, de todos los perfiles, estamos en Madrid, en Valencia, en Barcelona, entonces cada uno yo creo que aportó lo que podía, incluso para el calendario, por ejemplo, súper interesante que una sexóloga, por ejemplo, puso en el calendario para hacer talleres para padres, para entretener, o sea, bueno, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Es esto, psicólogos que también pusieron sus mensajes, oye, si alguien está pasándolo mal, sí. Entonces es muy bonito que cada uno piense qué es lo que yo puedo hacer y cuáles son mis recursos y ofrecerlo, entonces a través de la plataforma hemos visto cosas muy chulas, la verdad. Tú tienes una anécdota, ¿no? Por lo que contaba Carlos, de una persona que estaba en la comunidad, sí. Y cómo se han conocido. ¿Puedes explicarnos qué es lo que ocurrió? Sí, esta historia es muy bonita porque fue una vecina de Valdemoro, que no estábamos allí, entonces nos contactó en plan, ay, podríamos abrirlo aquí, y entonces lo abrimos, o sea, activamos el servicio en la zona. Y ella era como, o sea, estaba como muy motivada a querer que sus vecinos estuviesen lo mejor posible, entonces hizo bingos, organizaban cumpleaños felices en los balcones y todo fue a través de la plataforma, porque eran pisos muy chiquititos, o sea, creo que eran más como viviendas unifamiliares, o sea, de una persona, entonces muchos vivían solos y estaban también un poco en situación, entonces ella lo movió mucho y de ahí, por ejemplo, no sé, pues, lo que decía Carlos, ¿no?, que a partir de ahí luego también surgen otras cosas. Dos personas se conocieron, esta chica que lo está organizando conoció a otra vecina que no se conocían de nada y a partir de ahí pues ahora viven juntas, se alquilaron un piso para vivir juntas a partir de ahí. Entonces, claro, son cosas, sí. Y claro, a partir de ahí pues también, ¿no?, hay cosas que un momento de ayuda al final también es un intercambio porque en otro momento puedes necesitar, entonces al final se mueven, ¿no?, los favores y las cosas se mueven. Sergio, me gustaría que nos contaras cómo salíais con el patinete. A ver, esa armadura, ¿qué llevabais? Bueno, pues, yo estoy terminando el máster de prevención de riesgo laboral, entonces el tema de la prevención me tocaba muy de cerca. Entonces yo diseñé unos protocolos para todo aquel voluntario, ¿no? Yo se lo, como una pequeña formación, decirle, mira, hay que hacer así. Primero ponerte los guantes, la mascarilla, y puedes usar una gafa. Después déjalo en la puerta sin que te abran, si pueden alguien que te pague por Bizum o alguna manera así para intentar evitar el mínimo contacto posible. Y una vez que salgas del portal, primero quítate los guantes, luego quítate la mascarilla por detrás para evitar, tírala. Es decir, claro, porque sí, vale, esto, pero esto piensa que no solo es para las personas mayores, sino que esto también tratábamos a pacientes COVID que no podían salir de casa, ¿vale? Entonces, a ese tipo de pacientes COVID
había que usar unos estándares de seguridad mucho más elevados. Ahora, una persona que no tiene COVID, que va a llevarle la compra, pues con dejarlo en la puerta es suficiente. Lo que decimos a las personas mayores, deja el dinero en el suelo y te damos la vuelta, dejamos tu ticket para que veas que no hemos quedado con dinero, obviamente. Y ahí está, muchos nos quieren dar propinas. Mira, no aceptamos propinas, de verdad, no sé qué. Pero claro, es lo que decimos, era el principio del COVID, no sabíamos lo que era, no sabíamos cómo actuar y claro, hay que ponerse a la máxima seguridad posible. De todo lo que has visto y todo lo que has vivido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención cuando hacías esas entregas? Pues mira, una cosa que es que no nos damos cuenta porque es que es invisible y es la soledad de las personas. Hay muchas personas mayores solas y es una pena porque al final y al cabo nosotros también vamos a llegar a esas edades porque es algo ineludible, ¿vale? Y tenemos que diseñar políticas. O, bueno, no solo diseñar políticas, si es verdad, hay muchísimos talleres, los centros cívicos de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, hay muchísimos talleres. Yo me acuerdo de una señora que hablé con ella por teléfono, que estuve una hora y pico consolando, diciendo, yo es que me levanto por la mañana y solo estoy esperando la noche para volver a acostarme, mi marido murió, estoy viuda, mis hijos están fuera, digo, pero usted tiene nietos, sí tengo nietos, sí son mi razón de vivir, pero claro, están fuera, no los puedo ver, y digo, vamos a ver, ¿a usted qué le gusta hacer? Dice, a mí me gusta la pintura. Pues mire, aquí en mi barrio está el centro cívico y hay talleres de pintura. Una vez que pase el COVID, usted se apunta, hay muchas personas de su edad y puede ir a pintar todos los días o irse de excursión con muchas personas mayores. Yo creo que es falta de que las personas no conocen este tipo de cosas de los barrios, o los gimnasios, incluso el gimnasio que hay para personas mayores, gimnasia y suave para ellos. Es decir, hay que combatir la soledad de alguna forma porque es una cosa muy triste. Y porque claro, es que estás puerta con puerta y no conoces a tu vecino. Y el COVID ha demostrado que las personas somos buenas por naturaleza. Por mucho que nos quieran vender lo contrario, de que es que somos malos, somos egoístas. No, ahí se ha demostrado la ola de solidaridad que hay. Yo en mi portal mismo pusieron uno, soy cocinero, si me traes los ingredientes te cocino lo que quieras. Vamos a ver, que es que te hago la comida a personas que no se van a cocinar o personas mayores que ya no pueden, tienen la habilidad para hacerlo. Es decir, esto ha sido una ola de solidaridad y hay que aprovecharla. Y no pensar lo que nos venden en los medios, que somos malos, que solo salen noticias nefastas y tal, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, no quedarnos con lo malo. Lo bueno siempre va a ser mucho más potente que lo malo. ¡Jo, qué bonito! ¡Qué discurso más chulo! Pues mira, precisamente una de las actividades de Imagine Changer de este mes es el Care Cooking, cocinar con personas mayores. En la app de Imagine podéis inscribiros y precisamente es para lo que dices, ¿no? Combatir esa soledad no deseada y que se integren las personas mayores con personas jóvenes, ¿no? Que tan necesario es también y que se mantengan activos, vivos, ¿no? Bueno, Carlos, me gustaría saber cómo llevas tener esa influencia en tanta gente que además es que no conoces y que movilizas tanto. Imagino que, o sea, es para estar súper orgulloso, pero también es una responsabilidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una carga bastante grande. Bueno, me he emocionado con las palabras que ha dicho Sergio porque me ha tocado mucho la frase que ha dicho de que está esperando la noche a volverse a acostar y eso a mí me mata. Sí, es una carga bastante, una responsabilidad bastante grande. De hecho, mi madre siempre me está diciendo, Dios mío, Carlos, ¿dónde te estás metiendo? ¿Dónde te estás metiendo? Que es una responsabilidad muy grande, que se te va a echar todo encima. Pero ahora miro atrás y estoy súper orgulloso de lo que he construido. Sí, he sido siempre una persona con grandes valores en este sentido, siempre he sido muy solidario y yo sabía que algún día tenía que llegar a hacer algo grande. Aparte, por ejemplo, ahora todos los domingos que estoy repartiendo comida, que somos una red como de unos 400 voluntarios aquí en la Comunidad de Madrid, ya están todos los domingos llenos hasta octubre o noviembre. Pero espera, necesito que me expliques cómo surge esto. Lo del domingo solidario, ¿no? Sí. Sí. Vale, lo del domingo solidario surge a través de Filomena. Como ya sabéis, cae una nevada en Madrid, la nieve nos cubre, los portales nos llegaba casi por la cintura y yo pensé, madre mía, la gente que está en la calle se está congelando de frío. Y en mi zona, en donde yo vivía antes, que era en pleno sol, viven muchos indigentes, mucha gente en situación de sinhogarismo. Y decía, Dios mío, ¿cómo lo estará pasando esta gente? Me metí en internet, fíjate cómo son las cosas, me metí en internet para ver si la Comunidad de Madrid había habilitado una casa, un algo, pues como el COVID habilitó IFEMA entero para utilizarlo como si fuera un hospital, pues yo dije, pues seguro que han habilitado algo.
Y vi por las noticias que habían habilitado los metros, estaban abiertos, no lo iban a cerrar para que se refugiasen. Y dije yo, pues esta es la mía. Cogí todas las mantas que tenía, dije yo me compraré otra, hice un arroz, era a las 2 de la mañana. Hice un arroz, metí patata en el horno para hacer patatas asadas y con mi manta, mi mochila, mi bolsa, con la nieve por la cadera, andando así. O sea, te imagínate, es que de película. Y bueno, mi chico, tú estás loco, Carlos, ¿dónde vas a las 2 de la mañana? No sé cuánto. Alejandro, es que esta gente está pasando muy mal, no sé cuánto, ¿sabes? Yo que estoy también muy loco. Me presenté en todas las estaciones de metro, en el Sol, en Lavapiés, en Tirso de Molina, en La Latina, y fui repartiendo comida, repartiendo manta, y conocí a una chica que se llamaba Berta, una dominicana de 50 años, que no paraba de darme la gracia, darme la gracia, darme la gracia, y me dijo que sí podía bajarle comida el domingo. Y me dijo que dónde normalmente ellos estaban. Y me dijeron, mira, estamos aquí. Esto se llama Villa Cartón. Y era una casa llena de cartones. Y yo dije, Villa Cartón, muy bonito. Bajé el domingo, le llevé comida y lo empecé a cogerlo como rutina. Bajaba todos los domingos a la plaza de Jacinto Benavente a llevar la comida a ella y a su peña. Un grupo sin parentesco que se habían conocido en la calle y vivían y se daban calor. Era con una pequeña familia de diferentes etnias. Y fui bajando todos los domingos y cada domingo se corría la voz. El primer domingo fueron 10, luego fueron 20, luego 50, luego 100, luego 150, luego 200. Que llegó un momento en que yo ya hacía comida para una boda. O sea, yo en mi casa era cinco ollas, yo ya no sabía cómo hacerlo, o se me había ido de las manos completamente. Es más, la policía que me veía allí ni me decía nada. La cola daba la vuelta a la plaza de Jacinto Benavente, más de 300 personas. Y a mí se me rompió el corazón. O sea, yo servía llorando. O sea, no entendía cómo pasaba la gente y nadie se paraba a decirme, te ayudo. Y estaba persona cazo, como si fuera un comedor social. Y yo solo, yo decía, ¿cómo puede ser que nadie me esté ayudando y nadie se pare a decirme, oye, mira, te echo una mano? Y gracias a que me vieron los medios de comunicación, gracias a salir de las redes sociales, gracias a esa exposición, una fundación me vio por televisión y dijeron, a este chico lo tenemos que ayudar. Y me llamaron desde Fundación Altius, que estoy eternamente agradecido. Tuve una reunión con ellos, me asocié y me dijeron, Carlos, mira, nuestras cocinas no se están utilizando los domingos tan. O sea, no, es que no hacemos nada aquí. Así que tú estas son tus llaves, estas son el código de alma, puedes venir aquí todos los domingos. Y ahí es cuando ya creé la red de voluntarios y ya vi como la luz al final del túnel. Y yo decía, o sea, que si cada domingo va a crecer la cola, yo ya no puedo más. O sea, que no tengo ollas para dar. O sea, que no, ni alimento ni nada. Y bueno, ahí así fue. Y hasta hoy, que aún seguimos a pie del cañón. Bueno, pues yo creo que es el ejemplo redondo, ¿no?, de cómo una iniciativa solidaria ciudadana puede cambiar la vida a tantas personas. Y yo me pregunto, ¿quién te está ayudando ahora? Porque claro, supongo que ya tenéis un espacio, entonces, ¿de dónde sacas la comida? ¿Quién te está ayudando a dar de comer a estas personas? No sé, ¿cómo lo ejecutáis todo? Pues hice una red de voluntarios, que son los que me ayudan todos los domingos, que se van apuntando. Si tú te quieres apuntar, pues te metes en el Doodle, ves los domingos que hay alguna plaza libre y te apuntas. Todos los domingos vienen voluntarios diferentes. Y gracias a la exposición en redes sociales, gracias a que tengo muchos seguidores en redes sociales, pues han salido muchos donantes que me donan mensualmente, semanalmente. Yo soy vegano y hay una empresa con la que trabajo mucho que se llama Eura, que es de pollo vegano. Ella me dona como 150 kilos al mes, que es muchísimo, nos da para muchísimo. Goya, una empresa de productos latinoamericanos, nos dona cantidad de palets de garbanzos, de tostones, de arroz, bueno, infinidad de alimentos y la vamos almacenando allí. Tengo mi nevera de fresco, mi nevera de congelado y mi zona de despensas de productos perecederos. Y todos los domingos estoy ahí al pie del cañón. Oh, no, 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 no ha parado. Además, se suman caras conocidas, ¿no?, los domingos. Claro, yo tuve la idea, porque sí, es verdad que aquí voy a lanzar una piedra en contra del mundo influencer. Durante todo el recorrido que yo he hecho haciendo toda esta labor, recibía muchísimos mensajes de influencer, muchísimos. En plan, qué grande eres, qué labor tan bonita haces, me alegro mucho por ti. Pero yo me iba a la cama y decía, o sea, de verdad, lo único que vas a hacer es mandarme un mensaje a mí diciendo que voy a ir a la labor. ¿Quieres hacerlo tú, ¿No has pedazo de sentido gandul? apoyo? No. En los influencers no.
Sí, he sentido palabras bonitas, comentarios. Qué grande eres, te he visto en la tele. Gente con más de 500.000, gente con 1.000.000 de seguidores. Pero quieres hacerlo tú, quieres darme visibilidad. Si no me quieres ayudar a mí, hazlo tú, vete a la calle con una olla. No me digas qué bonito lo hace. Las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrar las cosas con hechos. Y decía, ¿cómo es posible que me estén diciendo qué bonito lo que hacen y que no sean capaces ni decir, oye, mira, este domingo voy a ayudarte? Y entonces yo pensé, joder, hay muchos influencers, mucha gente que trabaja para las redes sociales, que tiene que haber gente buena. Y entonces yo pensé, si todos los domingos traigo un invitado especial a las cocinas de un domingo solidario, todos los domingos voy a tener una pizca de visibilidad, van a venir más voluntarios, van a venir más donantes. Entonces yo empecé a buscar por redes sociales es famoso, caras conocidas, personajes públicos que estuvieran relacionados con actos solidarios, que fuera gente que dona, gente buena. Sí, implicada. Uh-huh. Exacto, implicada. Y así fue un poquito como fui tirando. También es verdad que tengo la suerte de que me dedico a las redes sociales y tengo más probabilidad de que un famoso lea mi mensaje. Y entonces pues han venido pues actores, actrices, cantantes, presentadores, futbolistas. Este domingo tenemos a Munir, está en con la Silvia Abril, Fran Perea, John Cortajarena me ha escrito. En fin, yo me he quedado como atónito porque digo, madre mía, es que sí que hay gente buena, pero yo no había topado con ella hasta entonces. Y esto no tiene pinta de parar, ¿no? No tiene pinta de parar. De hecho, me han escrito hoy que a ver si preparaba un plato diferente por el Día del Orgullo. Y digo, bueno, pues ya veremos lo que hacemos, porque, ¿sabes? Yo lo que toca, si son habichuelas, son garbanzos o garbanzos, así que otros pinto de colores. Pero bueno, ya veremos lo que haremos. Algo haremos. Qué bueno. Oye, y me gustaría también saber, Sergio, vosotros termina el confinamiento y volvéis a vuestra rutina, pero ¿ha quedado algo? ¿Todavía estáis colaborando? Sí, estamos colaborando. O sea, todavía tengo el grupo, que de hecho en ese grupo he pasado el vídeo para que los voluntarios digan, mira lo que nos están haciendo, nos están como reconociendo lo que hicimos. Y claro, ahora mismo nos llaman los trabajadores sociales en casos muy extremos, una vez al mes, cada dos meses, según. Mira, tenemos este problema, no hay ninguna asociación que se pueda hacer cargo porque no cubre esta necesidad y vosotros podéis. Entonces yo ya empiezo a moverlo, oye, ¿quién puede hacer esto? Como te he dicho antes, ¿qué asociación puede acompañar a una persona mayor a sacarse unos papeles? Es que no hay, te dan comida, te pueden dar alimentos, medicina, pero esto no. Entonces, claro, nosotros, cuando mira, pasa este problema. No sé, hay muchos problemas y no todas, no hay asociaciones para todos. Entonces nosotros intentamos de una persona se encargue de, y bueno, siguen funcionando en ese aspecto. Ya muy poquito, porque claro, ya podemos salir a la calle, ya van a quitar las mascarillas, pero bueno, en casos de extremos, por así decirlo, seguimos ahí estando al pie del cañón para lo que haga falta. ¿Y ahora que os miran de forma diferente o qué? ¿O seguís siendo los que atropellan por las aceras? Claro, ese es el problema, que ahora somos muchos más. O sea, ahí empezó, éramos malos, después fuimos buenos. Y ahora, como hay muchísimos más, pues estamos ahí otra vez volviendo al lado oscuro. Pero bueno, la gente de forma va bien. Lo que pasa es que hay como todo, los coches, las motos y tal, que hay gente que va bien y gente que va mal, pues esto es igual. Pero bueno, que se aceptan las críticas. María, de Tienes Sal, ¿qué has aprendido de toda esta aventura? La verdad es que la aventura ha sido muy interesante desde el primer momento. Yo creo que cuando surgió la idea sabíamos que las relaciones vecinales eran importantes, pero yo creo que realmente son más realmente son muy importantes. Pero por muchos aspectos, también por el tema de la soledad que decía Sergio, ¿no? Mucha gente que se siente sola, mucha gente mayor que vive en los edificios, pero es que en todos los sentidos, al fin y al cabo, la gente que tenemos más cerca, y cómo es posible que la gente que tenemos en la puerta de enfrente no sepamos su nombre muchas veces. Entonces eso ha sido muy bonito, o sea, ver cómo la gente que igual no se conocía y vivía en el mismo edificio 10 años se han conocido a través de la aplicación. Entonces eso ha sido muy chulo, y luego ya no solamente en general con el tema de los vecinos, sino con el tema de la pandemia, yo he visto que la gente quiere ayudar, que realmente hay una parte interna en mucha gente, y muchas veces no sabemos cómo, o simplemente pues la vida va pasando y no nos damos igual cuenta, pero eso está ahí, ¿no? Porque esa oleada de solidaridad no sale de nada, sale de que eso ya está ahí, ¿no? A veces hace falta iniciadores, hace falta gente que tome
las riendas de esas cosas, pero la gente tiene ganas de ayudar y, o de ofrecer lo que puede. Entonces yo creo que bueno, ha sido un aprendizaje general, tanto por la aplicación como concepto, que ahora claro, ese momento tan solidario sí que es verdad que ha bajado. Y otra cosa muy importante del aprendizaje, que eso sí que lo tenemos bastante presente, es que queremos que eso perdure, que no sea solo ese momento de pandemia intenso, queremos ayudar, sino cómo hacer para que eso no se pierda y se diluya luego en nuestras vidas diarias, ahora que nos quitan la mascarilla y que, sino yo creo que es importante seguir al pie del cañón porque no se puede quedar solo una cosa puntual, eso estaba ahí dentro de la gente y eso tiene que seguir después y es muy importante. Entonces, claro, porque no es solamente lo que uno hace, ¿no? Sino lo que uno va a recibir. Sí, al fin y al cabo, bueno, vivimos en sociedad y todo lo que hagamos, o sea, todo lo que hagamos por los demás, de alguna manera, lo hacemos también a nosotros, ¿no? Entonces, porque ayudar, como en el caso de Carlos, ¿no? A gente, estás ayudando a la sociedad también a que sea un sitio mejor, donde yo quiero vivir en ese sitio mejor. Entonces, desde luego que yo creo que también como Sergio que somos buenos. lo que pasa es claro, siempre lo malo a veces pesa más, pero hay mucho potencial ahí y hay que sacarlo y hay que aprovechar las herramientas que tenemos para hacerlo. Carlos, me gustaría pedirte una reflexión final para motivar a la gente a participar en iniciativas solidarias ciudadanas. Pues es que yo he aprendido tanto de todo esto, de verdad. Yo no hay día que no me vaya a la cama agradeciendo todo lo que tengo, me siento súper agradecido, valoro mucho más las cosas. En todo este tiempo he aprendido tres frases que yo la había escuchado de mi abuela, pero que es que ahora me las tatuaría grabada en la piel, que es mirar, hacer el bien y no mirar a quién. Cada uno recoge lo que siembra y hoy por ti y mañana por mí. Nunca saben qué situación te va a ver el día de mañana, quién es la persona que te puede ayudar, si es la persona que tú ayudaste en su momento. Entonces, pues yo desde aquí de verdad invito a todo el mundo, sea rico, sea pobre, todo el mundo tiene algo para dar. Todo empieza por una pequeña acción. Yo decía el otro día en el directo que tuvimos también con Imagine Changer, con Cristian Casa, que es que hay tres cosas que se nos olvidan y que son gratis y muy fáciles de hacer, que es regalar un beso, una sonrisa o una conversación. No sabes lo importante que puede hacer y lo que puede cambiarle el día a una persona. Así que yo desde aquí animo a todo el mundo que se convierta en un guapetón, en un changer, y que con poquitas cosas podemos hacer un mundo mucho, mucho, mucho mejor. Sergio, ¿y tú? ¿Cómo te ha cambiado toda esta experiencia? Bueno, pues es que, como dice Carlos, que ha sido una experiencia vital. Y corrigiendo a María un poco, no es que tenga más peso las cosas malas, es que hacen más ruido. Las cosas buenas son las que tienen más peso, ¿vale? Y ha sido una experiencia vital. Se ha demostrado que somos seres sociales, no individuales. Es muy importante. Y eso, que ayudar es gratis. Y además, mira, yo me ha pasado una cosa muy extraña. Y es que a veces me sentía egoísta por ayudar. Y dices, ¿esto cómo te cuadra en la cabeza? Porque me sentía tan a gusto que ella dice, ¿lo hago por mi propio bienestar o lo hago porque ayudar es bueno? Entonces, o sea, tú fíjate hasta qué punto llegar a ser una persona que dices, tío, es egoísmo, porque te sientes bien. Porque claro, la satisfacción de ver a la otra persona con sus ojos brillando de que tiene una ayuda, es que eso no puede ir al supermercado y no puedes comprarlo, eso no se compra. Eso sale de una persona porque quiere, porque se siente bien y hace mejor tu mundo, primero tu portal, luego tu calle y luego tu barrio. Y esto ha implicado que yo al final termine en la asociación de vecinos de mi barrio para mejorar las condiciones de mi barrio, para mejorar la movilidad de mi ciudad a través de los patinetes eléctricos, y esto va hasta a nivel nacional, que soy el presidente a nivel nacional de la Federación Española de Patinetes, para mejorar la movilidad de nuestro país. O sea, ayudar es gratis y sienta bien a ti y a ti. Es un win-win que está muy de moda ahora. Ganas tú y ganas los demás. Por lo tanto, es por donde tenemos que ir, porque somos seres sociales y ayudar siempre va a venir bien. Y ayudar no es dar dinero, es poner las manos a disposición de los demás, que es lo más importante.
Bueno, chicos, pues ya nos despedimos. Para mí ha sido un placer estar con los tres y conoceros. María, Sergio, Carlos, infinitas gracias por inspirar y por enseñarnos lo que hacéis. Ha sido un lujo, de verdad. Y gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido este rato. Bueno, este mes viene mucho más. En la app podéis escuchar el podcast con las actividades que os hemos preparado. Os esperamos. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, bye.